Esto es la comunidad de Yakyak, hoy Villa Canán. Esta comunidad ha sido devastada a causa de la violencia sociopolítica en la década del 80. Mucha gente fallecieron en estos lugares. Los sobrevivientes tuvieron que salir para otras ciudades, pero ahora nuevamente están retornando. Muy buenas tardes, te saludamos cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesús. Hoy día yo me encuentro muy gozoso y alegre porque estoy acá junto con mis hermanos. Este pueblo de Villa Canán es mi nacido, por eso hoy día estoy acá y asimismo también les agradezco a todos los hermanos que han venido hoy día. Hoy día es la fiesta espiritual. Hermanos, también hermano Pastor Julio Rugas también. Les agradezco bastante por su presencia. Él está acá hoy día con nosotros. Y asimismo también yo me agradezco bastante a mi Padre Celestial. Por la voluntad de Él, hoy día estamos acá todavía, estamos con vida todavía. Gloria a Dios, hermanos, así un poco, como 2 meses atrás, el enemigo vino a atacarme, allá cuando estoy trabajando en la costa. Pero gracias a Dios, como 2 balas me mandaron, pero mi Padre me protegieron, hermanos. Y muchas veces nosotros, hermanos, a veces no confiamos con nuestro Señor Jesús. Pero Él está con nosotros todos los días cuando estamos en el peligro. Cuando estamos pasando en las pruebas y en las luchas, Él está con nosotros, hermanos. Y asimismo también acá. Yo digo, hermano Jorge Ucra, le felicito bastante a su esposa. El único hermano te dijo, en el camino del Señor siempre tienes que estar adelante. Siempre vendrán luchas, pruebas. El camino del Evangelio no es fácil, hermanos. Hay muchas veces nosotros pensamos el camino. Cuando uno entramos en el Evangelio pensamos, fácil, no. El camino del Evangelio, hermano. En el camino del Evangelio nos vienen las pruebas, luchas, dificultades. Pero con eso, hermanos míos, nuestra mirada será mirada a nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos míos, no miramos ni al costado ni atrás, sino tenemos que mirar a Él. Hermano Jorge, hay muchas veces yo me extraño bastante a mi hermano Jorge, su esposa, hermana Rigoria, el único, ellos están acá. Y hermanos, siempre cuando vengan pruebas, luchas, hermanos, sigues adelante, el Señor está contigo.
Hay veces nosotros muchas veces pensamos, cuando vengan muchas pruebas, hay veces parece que ya no tenemos nada, parece que ya no, alguien no nos protege, pero sí, nuestro Señor Jesús está con nosotros. Asimismo también agradezco acá está con nosotros el hermano espiritual, el hermano Escalante, el Narciso Escalante, y asimismo también acá está el hermano Félix Quispe. A mis hermanos les agradecemos bastante por su visita, por su presencia de ustedes. Y asimismo también los jóvenes, también su hijo de hermano Jorge, también su sobrino, sus familiares. Les agradecemos bastante a ustedes, siempre joven, Percy, ayude a tu papá. Hay veces el camino del evangelio no es fácil, hay veces, muchas veces tu papá, hay veces piensan él, parece que solo, pero sí, el Señor está con nosotros, también ustedes también, que siempre tienen que apoyarnos, tienen que darnos aliento. Cuando estaba él perseguido, de repente cuando estaba él, pero nosotros hijos también siempre tenemos que dar aliento, apoyo. Bien, hermanos, bueno, cuando ya pasa ahí, pues un chica de iglesia en Chicman, en Yapanchi, mi hija ni cae iglesia pe pastor, y chaynata agradecí con mi hermano Julio Tapas, con un cae pitaricuchka, y chaynata cuando ya hay cuna, pasa ahí camu y chicña ya, Dios te aitan chita ya alaba y xonchi, paita ya pa y paso ten ya jatun chas jacachun, hermanos. Gracias, nene, ya payan visitante cunata, y chaynata ya payan guau cuando ya hay cunata. Amén, hermanos, ya me ha pasado que un chico como mañana. Amén, gracias, hermano. Bueno, gracias a Dios. Estamos aquí en la Iglesia Evangélica Casa de Oración, aquí en Yaquia, donde nuestro hermano Jorge está aquí dirigiendo la iglesia. Pues ellos han organizado para este día y para el día de mañana también una concentración de fraternidad, y aprovechando eso estamos llevando unos estudios bíblicos. En la mañana ya estudiamos sobre las sextas, ahora en la tarde estudiaremos sobre la familia, en la noche hablaremos fuertemente sobre el resentimiento, la amargura que tanto daño está haciendo a cada uno, a la familia, a la iglesia y a la comunidad en general. Entonces, hermanos, pasemos adentro de una vez para empezar con nuestros estudios. Y ahí comienza, hermanos, y a Jallar y Sonchín y estudió en Chicta. Gracias, amén. Claro, esto te acabas, hermano. Y ahí con Sangú. Dios está en Chicma, gracias, Cachun, Caipuncha, Topana, Luis, Manta, o Juan de Cona, Senata, Jaiti, hermanos. Y Pastor Julio Caipicachka, mi chaynata, hermana Chicunapas, Skaining, Ricky, hermanos, Chayay Camon, a veces fue caí, Urjo Punta, Mania, Ricky, hermanos, y chaynata, hermana, hermano Chicleón, Siupas, Ricky, hermanos, esposante, Ricky, gracias a Dios, está ahí tan Chicacho, y Dios está ahí tan Chiposacamo, mi chaynata, hermano Chifelipas, ya payan chicos, hermanos, hermano Félix Quispe también, hermanos. Gracias a Dios de Tenchi Mancacho. El Señor está ahí que caipuncha a la basonchi guajapan y aicuna. Pay paso tenga jatunchas jacacho, hermanos, hermanos. Aunque ya may urjo puntan piña, capin chicos, hermanos. Y Dios está ahí tan chica, ño han chico, han cachican ahí guajapan y aicuna. Ahí, caipiri, hermanos, canico, nadalla, rique, guajapan y cuna, a veces es que hay quien sabe nadalla, rique, a veces es cotabacha. Pero Dios te ha dicho que más servicio, Dios te ha dicho que más alabacanico, guapanicuno. Chenata, hermanos, hermano Julián, pues que hay pitarico, guapan y aicuna, alguien jamocos jamcanquichi, guapan y aicuna, caipuncho, caipuncho, cuna ya Dios te ha dicho que alabacuson, chicrique, hermano. Dios te ha dicho que más obtenía jatunchas jacacho, marica y puncha, pagme orjo y curanico. Señor Ninchik, alaba y kunan chikpa, hermanos, hermanos. Entonces, wow, cuando ya hay kuna, rique, hermanos, gracias a Dios de Itanchik Mancacho, en Chainaja, huk, oración, ya, haya y kusunchik. Amén. En Chainaja, se ha dicho que chiquiaba, cuando y kuna, Dios de Itanchik, se ha mañana y kusunchik, rique,
Kuanam puncha o pusaka mas hanchik manta o kai pitari kus hanchik manta de te wa kari ay kun amén. Padre amado Señor, Dios de la gloria, Dios mío Señor. Gracias, papito. Gracias. Gracias. Dios poderoso, Dios te especialmente ganan puncha o tiempo un chita perdidos para mí que a monchi pero aswan a papá chico palabra te voy a ir con chico toco yo y mana y chico toco y son un chico aswan a yo estoy en chico una yo con chico o bien inicia chita a mi hermano a mi gloria a Dios ganan puncha o papá chita mala para punchi verdaderamente ganas pacha que hay pacha roja yo está mana yo con chico un tata muchas veces parte de la mundo pegajme pero mundo pas panchera y mañana papá chita la barra Ari te trago tanto más que expandir, sin que expandir mi, taquita taquita ganchi, guajar ganchi. Pero cuando puncha o haga sunchi, papanchi pajea, pa y paje taqui sunchi. Amén, gloria a Dios. Y su amante caspa, castellano manta caspa, más ima, ima, no te caspa, alaba sunchi, alaba sunchi, papanchi pajmi, taqui sunchi, pa y pajmi. Malam pastor pacho, ni día con un pacho, ni otra iglesia pacho, no, y carambo ya jamonchi.
anak pacha kay pacha rura ko Dios ay tanjika labay ko ko ami hermano so pani ko na preminamente kim sarule ta ko sonji atari ko ichi en el nombre del Padre, del Hijo, del Amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigo ikona hawai ko sonji kia pai tanjik pa palabranta. A mis hermanos, les invito a abrir la Sagrada Santa Escritura, el libro de San Mateo, capítulo 25. Kaipi, kai papanchik pa palabra, me parla pa yasunchik, no si imaina papanchik pa yaupanita kachkanchik. Ari kaipi, nishka yip ta yoki pa palabra, chunka, don si la konamanta nispa. A mis hermanos, amén, gloria a Dios. Mateo, capítulo 25, verso 1, adelante, hermanos. Amigo, aso pani kuna ali kamo sa yaku chule wanya tari kong kichik. Amen. Kawai ko sa chik pero wanya ri kong kichik. Tukoy intindi kichik kong amin. Amen. Kaibim kaina tali chika papa chika palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre, hermanos. Vamos a... Peregrino soy aquel, lejos de mi hogar. Cantaré de Cristo Rey, salvado sin pan. Él me guarda siempre fiel en su tierno amor. Y en la luz de su cruz ando sin temor. Hoy yo quiero verle, contemplar su faz, cantaré por siempre, bendecirle paz. Limpio por su sangre, alzaré mi voz. Me Jesús en la cruz trajo mi perdón. Cuando yo afligido estoy, lejos del render, otras pruebas me la que manda el tentador. De rodillas clamo yo a mi Salvador. Este es el tío en él y su dulce amor. Hoy yo quiero verle, contemplar su faz. Cantaré por siempre, bendeciré el pan. Limpio por su sangre, alzaré mi voz. Mi Jesús en la cruz trajo mi perdón. Jesús le ama y manta risa. Villa manta vaso y goza. Son joya y más huella coigo. Ya
mancho, mancho, jaja, mancho. Mana, mana, jam, jamán, Jesús, jam, le, cuyahuan, que, cuchara, chay mi lampi pa kangoy kien o chamoy o lawatin ka kubrichi pa kawapin ka imay na tawing siya ima Jesus liay mi mantahrisa Santo Mancho, Aire Mancho, Manna, Manna, Mhamya, Manni, Jesús, Hammi, Kuya, Wanki, Guchaya, Tamaya, Wanki, Alma, Yaita, Kalpanchangi, Chay, Mija, Yaquinto ya huatinja, guaño y muyo ya huatinja, y mainata jipanchaza, Jesús ya y pimanta oriza, juchaza para una mancho. Chay mi rapi pa kamoikin Ya chay ko nam pisiyawan Kalpalyay mi chinkariwan Imay natang tariyasa Jesus yay biman tarisa Ya chamancho ako mancho, mana mana hamya mani, Jesus hamri kuya wani, uchaya tamay ya wani, almaya itangay panchangi. Chay mi rapi pa kamoikin. Soy un nonoikin, marata wilya wanchik, nyus tatanchika, nyukanchik wangzikachkin. Nyus tatanchika, nyukanchik wangzikachkin. Baiti niya dati kitas, chay niya dati kitas. Pasa, hermano Julio.
Muy bien. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por encontrarnos una vez más aquí en Villa Canán. Amén. Bueno, Dios te daman gracias, Cacho, con Ankay Punchao, Kaipi, Juanana Kuykunchik, Dios te da chispa, Manasran Mangina, hermanos. Ari, mana y mapas pasacuncho, mana Dios te tapa, Manasran, castellano pinin. Si Dios no ha permitido, no pasa nada. ¿Ya? Todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido. Entonces, Dios ha permitido que hoy día jueves 26, ¿ya? 26 de julio, nos encontremos aquí en esta comunidad campesina de Yaqlaj, que ahora ya se llama Villa Canán. ¿Nisay Vigina? A ver, oye, ¿y vay, hermano? Una montaña no va a pasar con Karanchi Kaipi pasa guata con la picha guata yupa. Picha guata yupa y campos. Entonces, ya rexis ranchi yupa y ya tuku y cae oro con apos. Antes con la jugar España. Pero bueno. Primero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas. El libro de San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. Bueno, ya pasa, que chay cuita tu chuanche. Ya, San Lucas, capítulo 12. 12, ¿no, hermano? Sí, versículo 32. Dice así la palabra de Dios: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y manasham yakis hakanki. ¿Ya? No temáis, manada pequeña. Ama yakisha ni manchasha kaicho asya kasaiki eraiko. ¿Sabes si manasha? Ni, porque Dios taitanchigmi hanman huikusunki paipa kahninkunata. Dice en español, porque a vuestro Padre lo ha placido daros el reino. ¿Por qué tenemos que estar tristes? ¿Por qué tenemos que estar ahí medio llorosos a veces, disculpando? Hermano, Dios está con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, somos pocos. Eso no importa. Lo importante es que somos hijos de Dios. Amén. ¿Ya? Somos pocos. Eso no importa. Lo importante es que somos hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque un día ustedes entregaron su vida a Cristo. Un día ustedes fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ese día que ustedes entregaron su vida a Cristo, recibieron al Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Chay Punchao. Y desde Chay Punchao Manta, Ñohanchi Kanchi, Dios Pachorincon. Y Chayraiko, Mana Ñohanchi. Yakisha kananchikchu. Hasta wanga kusisha. Y manasha, Dios taita. Nyohanchikwan kashan haray. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una vez más, para nuestros hermanos aquí, en esta comunidad de Villa Canán, por supuesto que esta comunidad, como muchas otras comunidades en toda esta zona y en la región de Ayacucho, mayormente Huancavelica, parte de Apurímac, sufrimos en la década del 80 la violencia sociopolítica.
achka llaktakona, chay watakona nishu ñakaripi karanchi. Pero chaywampas, Dios taitapa nishankonacha chinkaronko, y Dios taitapa nishankonaja kaygaya kachkanchikita, hermanos. ¿Ya? Dios permitió que mucha gente, esos años de la década del 80, perdieron sus vidas. Pero Dios ha permitido que esta poca gente todavía permanezca aquí en su comunidad, alabando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Bueno, muchas gracias, hermanos. Hermano Jorge, Jaraculle, Jaraculle, Mikunankopa. Muy buenas tardes. Estamos ahora almorzando después de haber tenido estudio aquí en la comunidad de Yakliaj, su nombre antiguo Yakliaj. Estamos sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Hoy en día esta comunidad con su nuevo nombre se llama Villa Canán. Estamos ahora, como dije, ya participando de un rico almuerzo aquí en Yakliaj. Frente observamos la casa del hermano Jorge Yucra, quienes han regresado nuevamente a esta comunidad de Yakliaj, Villa Canán ahora, y ellos son los que están llevando adelante la iglesia evangélica aquí en Yakliaj.
podemos observar que para este año ya llega la carretera a esta localidad. Pero nosotros visitamos por primera vez el año de 1999, cuando todavía ni se pensaba que iba a llegar una carretera por estos lugares.